posiblemente hayan disipado algunas dudas, pero bueno, era contra una selección iraní que hoy ha estado prácticamente irreconocible y ahora hablaremos un poco sobre ello. Y victoria de Holanda 0-2 en un partido complicado frente a Senegal y empate de Estados Unidos frente a Gales. No sé, empezamos por Ecuador, ¿no? Y la derrota de España frente a Francia en el partido de los youtubers. Ah, claro, también, importante, ese robo estrepitoso que nos hicieron, pero bueno. Que ha traído cola. Y tanto. Bueno, A ver, empezamos vamos contra. con las cosas de mayores. Vamos a empezar con las cosas de mayores, por favor. ¿Qué coloca eso, por favor, Francisco? ¿Qué? ¿Dónde está Jesús? Tomas vuelta. ¿Dónde está Jesús, coño? Decídmelo, no, no, que no lo Voy a veo. callar ya, Fran. Aquí. Me Coño, va a es que morir al final. si no me ayudáis. La que está liando para poner esto bien. Madre mía, el señor. Ya está, que se me Ay, que había se olvidado compartir acabó. pantalla. Ay. ¿Ya está? ¿Más o menos? No, falta un moy. Ahí está. La verdad. Ya está. Ya estamos todos. Vale, no sé cuántos espectadores estamos ahora mismo. 25. 25, vale, pues. sí, más o menos, entre Pero 4. 25.000, ¿eh? Claro, pues ya 25.000. sabéis que por ahí, debajo de Santi, tenéis el chat, podéis escribir lo que queráis, vuestras primeras impresiones del Mundial, vuestras primeras impresiones de la primera jornada del Rector con el binomio Kosiev y vuestras primeras impresiones del partido de youtubers entre España y Francia. Y si necesitáis algún consejo amoroso, no dudéis tampoco en consultar con nosotros, que para eso estamos. Y ¿Sí? tampoco. Que dijimos un día hacer consultoría y se quedó la idea. Normal. Vale, que se está preparando. Estoy con El nosotros. partido de YouTube se ha tardado meses en hacerse. Un tiempo, ¿no? Que nos dejen preparar el consultorio. El próximo, a ver si nos llaman. Sí. O la Somos forma sí. física, nos van a llamar. Sí. Los médicos que sacan en camilla a Telmo y demás. Bueno, ¿viste el partido inaugural? Sí. Sí. Decepción Qatar. Ecuador en su línea, lo que nos esperábamos. Decepción Y Qatar, ¿no? Es que la gente mira. pintaba Qatar como a Brasil 270 y Qatar es Qatar, vamos a ver. No es una puta potencia de fútbol mundial, me cago en Dios. Y enfrente hubiera estado el Minago de Kosiel igualmente. Eso no lo duda nadie. No tiene un puto jugador de primera división de ninguna liga importante, los qataríes, no me jodas. Y se pintaba aquí como a Brasil de los 80. Tienen Anda, a Brasil. Afif en banda, que es de los mejores. Y luego nos tienen a otro ¿Prima? que. ¿Eh? ¿Pero ¿Qué dónde está llevan los dos jugando? ayer en ¿Dónde está Fútbol jugando Afif? ¿Dónde está Afif? jugando Afif? Pues en No me jodas. Qatar. En ¿Y ese Qatar. estaba en el Granada, en el centro? No me suena. O en el Extremo, Almorzi extremo. de Gijón. ¿Ramón Afif? Ah, No. sí. No. Tío, no, estaba en el Granada ese, ¿o no? Ese me su ese. Ah, yo siempre Afif, tenía el sí, Wenger. pero Afif. 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 No, ese juega en Qatar, No, el supongo. de Granada. El del Granada que se refiere muy es AZEEZ. Pero debe ¿En estar estudiando serio? el de Salva, ¿te has dado cuenta? Qatar. Que eso qué importa. Luego está también la línea de Renfe Adif, pero que no es en este caso de lo que estamos hablando. Por cierto, No, tiene. van a estrenar una línea de bajo coste, también de alta velocidad. Oiro se llama. Muy bien. De Cuenca se ¿Quién? estrena el 16 de diciembre. Ya que ¿A tenemos dos dónde? días. ¿A dónde lleva? Pues a Valencia, a Alicante o a Madrid. Y a Albacete también. Muy bien, Bueno. pues muy bien. Ecuador, Enner Valencia, que me he enterado, bueno, no me he enterado hoy, pero he recordado hoy que fue el jugador este que fingió una lesión para salir del estadio sin que le pillara la policía. Pues ayer se metió un hat-trick, aunque bueno, el primer gol fue anulado. Parece ser que, bueno, sí, en posición ilegal, aunque yo no me di cuenta. Posición sospechosa. No, no, está en posición ilegal, si te das cuenta, pero claro, es que al principio yo creo que nadie vio ese fuera de juego. Por una vez el VAR actuó bastante bien en esa acción. Si lo dice el árbitro, Bueno, no sé pues yo. habrá que dejarlo. Luego también hubo, sí, el VAR estaba apañado. El que El la lió ya árbitro el era el árbitro. italiano, ¿no? La lió ya el árbitro Sí, español, tío, en la primera jornada del partido. Daniel Orsato. Era. Era Orsato, ¿no? El árbitro del primer ¿A quién partido. ha pintado el español? ¿A quién ha pitado? Inglaterra. Sí. Pero desde el VAR, desde el VAR. Ah. Ah. Vale. Gil Manzano era. Que había un penalti clarísimo.
El no sé, o Munuera, creo que era Munuera. El agarrón a Maguire. Sí, es que eso era claro. Era más claro que el penalti de que le han pitado a Irán. Sí. Pero bueno, clarísimo era. El penalti que han pitado, tío. El de Irán. Sí, madre sí, mía. Y volverán. Banderas victoriosas. Te juro que volverá. El penalti que le han pitado a Irán se podía ver ahora perfectamente. Y es que se debería pedir pitado. Más que nada por el tiempo añadido, más que nada, se podría haber ahorrado. Porque dar 10 minutos en la segunda parte con 6-1 en el marcador. Estás empeñado en el tiempo añadido. Cuando realmente se habían perdido por 6 o 7 minutos, se habían podido perder en la segunda parte. ¿El portero de Irán está vivo o ha muerto ya? Está vivo. Madre mía, calidad gilipollas. Disponible para el siguiente partido. A ver, por cierto, en Ecuador poco se habla que el día después del primer partido, o sea, ayer. Quédate, no sé, quédate. Ahora después, había una bomba sospechosa. Yo no digo nada y lo digo todo. Y lo digo todo. Pero Ecuador gana a Qatar en el primer partido del Mundial, que es la primera vez en la historia que pasa, como ha dicho mi compañero Fran, y casualmente hay una explosión sospechosa en un centro comercial ecuatoriano. También no sé si viste los huevos del aficionado que sale así con la grada catarí. No sé si lo visteis. Eso no son huevos gordos, eso es tonto, tío. No, o sea, ¿qué sentido tiene hacer eso en ese momento? Luego salió un vídeo que lo arreglaron amistosamente. Sí. Pero eso, ¿qué? Sí, Ecuador pasó. El calabozo se vendía barato ayer. El resumen es que Ecuador pasó por encima a Qatar. Y ya está. Por cierto, tuvo una Muntaro que entró en. Que yo no conocía. ¿Eh? Que se me ha quedado el nombre porque. Muntaro creo que se llama. Que hizo una volea. ¿Qué ha dicho? Muntari, ese. Ese. Que hizo un remate, en el 90. Que mira, llega a entrar eso. La única que tuvo Qatar, yo creo, ¿eh? Sinceramente la única que tuvo, pero llega a entrar eso. Pero creo que era fuera de juego. No, la que tuvo de cabeza que no llegó a matar. ¿No era fuera de juego? Bueno. Espérate que están sumadas aquí las filas del Milabo Kosiev. Más 3 luchados, croqueta Saad. Riso, más 3, fire. Croquetiño, valoración de los jugadores del Milabo Kosiev. Bueno, eso iremos después. Porque ahora mismo es que solo estamos dos. Bueno. ¿Habéis acabado con Ecuador? Que Ecuador no hay mucha historia en ese partido, tío. O sea, Inglaterra y Irán. Es que no pasó nada. Pues ya está. A ver, yo creo que Ecuador. Me gustaron mucho Plata, el del Valladolid, Caicedo del Brighton y Estupiñán. Y en el Valencia, obviamente. Que por cierto, estaba bien, estaba cojeando ayer. Sí, ya está bien. ¿Cómo? Que sí. Salió cojeando. Que Valencia estuvo cojeando bastante tiempo. Por cierto, que Ecuador tenía que haber aprovechado y marcar más, porque en la fase de grupo el tema este de los goles cuenta bastante. O sea, estas selecciones que lo van a tener complicado de seguir sumando por los partidos que le vienen, tenía que haber aprovechado y haber marcado un golito o dos más, porque si hubiera apretado, o podría haber tenido fácil. Sí, más viendo el nivel de Senegal hoy, que Senegal ha sido una locura, o sea, ha perdido 2-0, pero ha tenido a Holanda contra las cuerdas en muchos momentos del partido. Y sí, es más, es que cae al final. A mí el partido, el Senegal-Holanda me ha parecido mejor de los cuatro hasta el momento. Con bastante diferencia. Ha habido tramos de Holanda que me han puesto nervioso porque parecía que no sabían tirar a puerta. Ha habido un par que se han regateado a Mendy y no han tirado, que es en plan, pero ¿por qué no tiráis? Había una de Frenkie de Jong. Había una Frenkie de Jong que se ha regateado a Mendy, que estaba en el suelo y no ha tirado, que es en plan, pero ¿qué cojones haces? Tira. De momento no está apareciendo el nivel de los partidos. Es que es lo que dice Salva. De momento. El único partido de nivel entre los dos equipos ha sido ese Senegal Países Bajos. Es que ha sido el único que se ha competido de tu. A ver, el último no lo he visto. Estados Unidos también ha estado bastante igualado, aunque Estados Unidos yo creo que ha sido mejor. Pero. Yo por lo que leído, yo creo que se ha cagado un poquito ahí. Bueno, aclarar, antes de seguir, que no de nivel de las dos selecciones, en plan, de visualmente, sino las selecciones, aunque sea individual, aunque sea una selección tal cual, por ejemplo, Inglaterra, aunque haya ganado 6-2,
Pero si creéis que están mostrando lo que se esperaba de ellos, si estáis disfrutando con los partidos o si realmente estoy un poco... A mí Inglaterra me ha sorprendido que haya salido tan ofensivamente. Sí. O sea, no me esperaba que marcasen 6 en su primer partido. Sobre todo contra Irán, que es una selección que uno se espera que vaya a la defensiva, no es una selección que vaya a dejar muchos huecos atrás. Y meterle 6, pues es llamativo. A mí lo de Inglaterra, sinceramente, no me sorprende tanto, porque es una selección que en el pasado mundial también empezó ganando 5-0, me parece, con Panamá, o en uno de los partidos de fase de grupo le ganó bastante a Panamá. Pero es una selección que ya veremos más adelante si supera a sus viejos fantasmas, estos de siempre, en las eliminatorias y si cumple con las expectativas. Yo es que creo que con lo, enlazando con lo de Santi, es que si Inglaterra... Si el problema de Inglaterra va a ser el entrenador. Porque si el entrenador quisiese jugar algo más, equipo tiene para hacerlo. De hecho, con el 11 que ha sacado hoy, si cambias tal vez a Maguire por Ben White, tienes un 11 bastante bueno para competir con quien sea, más o menos. Porque tienes a Harry Kane, Sterling, Bellingham, Mount, no sé. Que Inglaterra, y ya que decís lo de las eliminatorias, sé que no tiene nada que ver una Eurocopa de un Mundial, pero en la última Eurocopa consiguió llegar hasta la final. O sea, que ahí también se va un poco esos miedos de el ridículo que venían haciendo los últimos campeonatos y decir, hostia, pues mira, compitiendo e intentando hacer bien las cosas, se plantaron en la final de la Eurocopa. Por eso. Y es lo que decís, tiene plantilla. O sea, que yo creo que candidata tiene que ser. Y ya va a depender de cómo se vaya desarrollando el Mundial, porque no siempre gana la mejor plantilla. Pero también ha descendido la Nation League, ¿eh? Este año. Sí, llevaban 6 derrotas seguidas hasta el día de hoy. Claro. La Nation League... hay algunas selecciones también que se las toman de amistosos, porque al fin y al cabo... Hombre, es un fracaso. Ya, bueno, pero Inglaterra, estando Alemania, que tiene una rivalidad más o menos histórica y todo esto, no sé qué más estaban. Estaba Italia, Alemania y no sé cuál era la otra. Hungría. Aunque no haya descendido Hungría en ese grupo. Que ha quedado segunda, ¿eh? No, y encima está cerca de pasar a la Final Four. Aunque tratamos a coña, pero Hungría no está ni en el Mundial. Con eso ya... Hombre, Italia tampoco está. Hay muchas selecciones que no están. Ya, es que dos de esas 4 selecciones no están en el Mundial, pues. No sé. Y después eso, yo veo que he leído de Gales por Twitter que la primera parte de Gales ha sido catastrófica. No lo he visto el partido. La primera parte ha sido bestial, ¿eh? La primera parte de Estados Unidos. Sí. Más que catastrófica de Gales, yo diría que ha sido muy buena de Estados Unidos. Pero una vez que han marcado el primer gol... es que no pueden hacer ese planteamiento. O sea, se han echado 20 metros para atrás Estados Unidos y, sinceramente, le saca Gales el delantero este, el delantero tanque, no sé cómo se llama, Moore o algo así, sí, y se lo come. Es que se lo come. Ahí a lo mejor es falta de confianza, porque Estados Unidos tampoco está acostumbrado a competir en mundiales, o al menos... experiencia. Claro, es la selección una de las más jóvenes, si no me equivoco. Y ahí quizás haya fallado la convicción del entrenador en sus propios jugadores, porque en calidad la selección de Estados Unidos tiene un equipazo. Sí, o sea, para en cuanto a la única y a... De lo que hablamos el otro día, por ejemplo, Estados Unidos sí está muy centrado en tener un gran bloque para su Mundial en 2026. Cree que todos sus jugadores, tipo Dest, McKennie, Pulisic, Wea, todos estos cojan mucha experiencia de cara al Mundial de dentro de 4 años. Porque mira, quieren tener un papel aceptable. Porque eso es su caso. Lo que dijo Perona de que esta selección española, que al ser tan joven, se tendría que preparar para el Mundial 2026 y usar este Mundial de trampolín. Yo sí lo veo aplicable a Estados Unidos, por ejemplo. Porque una selección que va sin expectativas, o sea, va a competir y a no pasarlo bien, pero a ver qué sale. Tiene plantilla joven, por lo que todos están prácticamente en su primer mundial. Y de cara al que van a celebrar ellos, van a llegar con una base, si no se sale ningún jugador del potencial que tiene, van a llegar con una base fiable. Ahora, a ver el entrenador,
si acompaña, a ver si los resultados acompañan y a ver hasta dónde pueden llegar. Y a ver si no aparece alguna otra perla por ahí. De acá sí, cuatro años. Además, que es lo que decía, que están apostando por una academia de futbolistas que está dando resultados y que quién sabe si de aquí a cuatro años, es lo que dice, aparece un otro futbolista que pueda ayudar. Es lo que ha hecho Ecuador. Yo es que... Porque Ecuador es una plantilla, quitando a Valencia, muy joven, que ganó la plata en el Mundial, de sub-21, me parece. Y lo dijeron ayer en el partido, que es que Ecuador... Y no hace bien. Claro, por eso. No, y el portero, el portero mundial, tenía más años con Bosque. Bueno, sí, quitando algunos jugadores, pero Ecuador es una plantilla muy joven, que ganó la plata en el Mundial de sub-21 y que ahora esa plantilla la ha llevado a su primer Mundial con la absoluta. Y estamos viendo que lo están haciendo muy bien. Los mundiales sub-20, sub-17, sub-tal, es una vara difícil de medir porque después, una vez llegas al fútbol profesional, te encuentras cosas muy distintas. Porque, por ejemplo, Inglaterra salió campeón sub-18, creo, en 2017 y de ese equipo se ha llegado Foden al máximo nivel. Sí, pero es que el resto... Pero el caso de Ecuador es otra cosa. Casi todos han perdido por ahí. Ecuador ha sido capaz de quedar tercera solo por detrás de Argentina y Brasil en la clasificación para el Mundial de Qatar. Y eso ya es a decir. Sí, bueno, pero... ¿Sabes? Que no es una selección sí, ojo. Top como Inglaterra, pero cuidado que se ha plantado como tercera. Pero sí. Yo opino que Ecuador pueda susto. Es muy rápido para dar, para, yo qué sé, primeras impresiones. Pero lo que tenemos es eso. Segunda de grupo y terceros en la fase de clasificación por el Mundial. Veremos a ver realmente cómo se desempeña. Bueno, una cosa, creo que fueron cuartos, ¿no? En la fase de clasificación. Sí, fueron cuartos. ¿Cuarto al final? Por detrás de Uruguay también. Uruguay. Que lo que iba a decir, bueno, lo que ha dicho Salva, que estoy de acuerdo en lo de que la sub-21 no son una buena vara de medir, porque se dan circunstancias como que son jugadores menores de cierta edad, aunque haya futbolistas que sí compiten al máximo nivel. Hay otros muchos en ese grupo que no. Entonces, creo que sí son una buena vara de medir cuando enlazas 10 años llegando a fases finales, o sea, llegando a semifinal o a la final. Y lo que, vamos, eso significa que estás creando una buena generación, una buena base de futbolistas que luego te pueden competir con los grandes. Pero que es lo que dicen, que hayan sacado esa generación es bueno para ellos, porque no deja de ser una generación que es plata en el Mundial Sub-21, pero veremos a ver la evolución que sigue, porque yo creo que son una selección joven y que es como compitan. O sea, si son capaces de seguir dándole esa base de fútbol al país, de seguir arraigando ese sentimiento, esa pasión futbolera, a lo mejor en el próximo Mundial, sub-21 o sub-19 o lo que sea, siguen creando una generación ganadora y pueden empezar a competir, hombre, con Argentina y Brasil, ¿no? Porque necesitan muchísimos años, pero dar más sorpresas, quién sabe. Sí. Y es que es eso, volviendo al tema sub-21, por ejemplo, en España, jugadores sub-21 y no están con la sub-21 en la absoluta, hay muchos. Está Gaby, está Pedri, está Valde, está Jeremy, está Nico, que son sub-21, pues no están con la sub-21 realmente, están con la absoluta. Y además eso con Luis Enrique se ha acentuado, desde que llegó. Hay futbolistas que se han saltado el paso por los inferiores. Sí. Bueno, Guillamón creo que todavía sub-21, Guillamón no. Creo que ya no, pero que vamos, que ha dejado, si ha dejado de serlo, habrá sido hace nada. Que por eso digo que hay muchos jugadores que se han saltado ese paso con Enrique. Claro. Y dice mucho de la selección. Guillamón es de la edad de nosotros tres, creo, de Moy, Salva y yo. Bueno, pues 22. Y me parece que Ferran también. O sea que, a ver, no son sub-21, pero como en la sub-21 hacen muchas veces la de si empiezan la fase de clasificación con 21, pueden aguantar hasta los 23. Pueden entrar dentro de esa terna. No, pero aunque ahora no sean sub-21, han dejado de serlo o sea, dejaron de serlo cuando llegó Luis Enrique, porque no es que hayan venido ahora esta convocatoría de nuevo, que Guillamón y Ferran Torres llevan ya 2 años o 3 yendo con la absoluta. O sea, que son otro ejemplo de futbolistas que ni siquiera, bueno, no sé si han jugado con la sub-21, pero que no se han hecho capitán en la sub-21 y son ya fijos en la lista de la absoluta. Ansu Fati, no sé si lo habéis dicho. Y volviendo, por ejemplo, ahora cambiando un poco de tema, a mí el partido de Senegal me ha dado mucha pena de que no estuviese Mané, porque yo creo que cuidado si llega a estar Mané en el partido de Senegal de hoy. Con Senegal. Cuidado.
Pero Senegal también, cuidado, porque ha sufrido dos bajas importantes, ¿eh? Diallo y sobre todo Kouyaté, que en el centro del campo yo creo que lo van a notar bastante. Siguen acumulando bajas, teniendo en cuenta el buen rendimiento de Ecuador, no sé yo si les dará para pasar. Kouyaté, ¿dónde está? ¿Es el típico ese del West Ham? ¿Estaba antes? En el Forest ahora, estuvo en el Crystal. El Crystal era. Estuvo en el Palace, West Ham Palace, no tengo ahora. Yo lo que le he visto en el Forest lo he visto bastante bien. A mí me ha parecido un partido. El 11 titular de Senegal, el 11 es muy bueno. Y obviando que no está Mané, con Mané sería todavía mejor. Pero tienes a Ismaïl Assar en banda, a Diata este en la otra. A Mané, tuvieras a Mané en punta, que tienes a Boulaye Dia, que no es malo, no es un troncazo, no está mal. El centro del campo tampoco está mal, la pareja central. Tampoco y Mendy tampoco. Te falla un poco el lateral, pero es muy buen 11. El banquillo ya se resiente mucho más. Pero bueno. Ah, pero son selecciones. ¿Qué ha sido eso? Y hasta que han entrado los cambios, ha sido un 0-0 y Senegal generando muchísimo peligro al espacio con sus dos extremos. Que iba a decir que son selecciones que tienen muchísimo físico, pero que la falta de táctica, el rigor táctico al fin y al cabo y la técnica, yo creo que les va a penalizar muchísimo, porque a pesar de que quizá en el fútbol actual, en el fútbol de hoy día, sí premia mucho el físico, si no sabes exprimirlo y potenciarte de él, te penaliza, porque al fin y al cabo te penaliza. Que ha competido muy bien, no lo niego, porque lo he estado viendo y, vamos, de hecho, podría haber sido el empate perfectamente, como decís. Y ¿qué habría pasado con Mané? Yo creo que ya no se puede discutir porque ni está ni va a estar, o sea, es lo que hay. Pero no sé, yo creo que le va a fallar eso. El tema de la técnica, quizá el saber dominar los partidos, no una selección que si se le pone el partido de cara vaya a saber guardar el resultado. Veremos a ver cómo siguen los próximos partidos, pero pinta feo, la verdad. Teniendo Bob Marley de entrenador. Es que... Pero es una selección que te lo va a pasar muy bien viendo sus partidos, porque creo que te lo va a pasar muy bien, haya goles o no, porque es un intercambio de golpes constante, pero que no, yo creo que no es aspirante a nada. O sea, si pasa de grupos que se ven con un canto, aprovecha que le quedan dos. Sí. Pero puede ser de estos equipos africanos que son por culeros siempre de la Copa del Mundo, tipo la Ghana de 2010, que van a estar ir dando por culo hasta el último minuto. Cuidado con ganas. Claro, si es que en un intercambio de golpes puede pasar cualquier cosa. O sea, cualquier contra te la puede enganchar el Boulaye o el Ismaïl Assar y engancharte un gol. Y luego a contraataques, claro, que si las transiciones son velocísimas, o sea, ¿qué vamos a decir de ellos? Porque es que corren, o sea, es que corren. El problema es si lo van a saber gestionar. Pero este año, no solo Senegal, sino yo creo que cualquier equipo africano menos Camerún, bueno, es decir, Marruecos y Ghana, pueden ser esa gana del 2010, porque esas dos selecciones también tienen un nivel muy similar al de esta Senegal, ¿eh? O sea, no te creas. Sobre todo Ghana a mí me ha sorprendido porque yo no esperaba que tuviera tan buen equipo y estuve viendo el otro día los convocados y me sorprendió gratamente porque le pasa lo que a Senegal. O sea, juegan casi todos en primera división y en grandes equipos de Europa, ¿eh? Pero aparte de lo que estáis diciendo, Mois, Salva, de que ha sido un partidazo, que Senegal no aspira a nada y todo eso, yo creo que este es el tipo de partidos que gusta ver en un Mundial, porque al final se nota mucho la diferencia de un fútbol a otro. O sea, Holanda, una selección muy europea, muy de toque, muy de construir jugada lentamente, y Senegal es que a mí me encanta el descaro ese que tienen de... Yo qué sé, no va a pasar, pero imagínate que van ganando un partido 3-0, son capaces de subir todos a atacar y quedarse con dos defendiendo. O en el minuto 84 te salta Mendy por un balón y se lo come. O no sé, yo creo que eso es lo que le da también sentido a un Mundial. Sí, al fin y al cabo lo que intentaba decir yo antes, que en ese intercambio de golpe, en esa falta de rigor, es que no sabes qué puedes esperar de ellos. Si te van a hacer el partido de sus vidas, que se puede dar, o si van a caer 4-0, porque es que puede pasar perfectamente. De hecho, ¿qué es eso? El gol de Gakpo viene porque no sé si es el lateral o el central, no sigue su marca. Sí. Y le deja entrar solo, le corta por delante y no le sigue el lateral. En plan, este es el problema de otro. En plan, ¿qué haces?
Ese es el primer gol, ¿verdad? Sí. El segundo gol viene de rechazo, sí, pero porque el lateral, por ejemplo, se duerme al hecho de ir a por el rechazo del portero. No sé si es porque se confía en que no hay nadie por ahí o qué es lo que pasa, pero deja que remate solo. El futbolista que venía de más metros por detrás. O sea, que ahí me parece, es lo que digo, que al fin y al cabo no son conceptos tan arraigados dentro de ellos y que les cuesta un poquito más. Pero dentro de ese, yo qué sé, de ser un poquito más inferiores que los rivales, compiten. Y hoy, pues lo que decís, que si hubieran sacado un empate no hubiera sido injusto tampoco. Y hablando de los desequilibrios entre unos equipos y otros, estoy viendo los partidos de mañana y visto lo visto me dan miedo Arabia Saudí, Túnez y Australia, ¿eh? Porque les puede caer... ¿Cuáles son los partidos de mañana? ¿Di los partidos de mañana? ¿Los puedes decir? A las 11, Argentina, Arabia Saudí, que le puede caer una tremenda. Luego a las 2, Dinamarca. ¿11? Sí. A las 2, Dinamarca. Vale, a las 2, Dinamarca, Túnez. Que Dinamarca también le puede dar un buen baño a Túnez. Porque en Túnez, la verdad que yo no espero nada. A las 5, México, Polonia. Y a las 8, Francia, Australia. Vaya día de fútbol ahí mañana, con 4 partidos, qué locura. Son partidos, exceptuando en México-Polonia, con claros favoritos, en principio. Juegan dos candidatos al título mañana, claramente, sí. ¿No? Sí. Bueno, Francia yo creo que cae bastante sin Benzema, pues candidata al título. Y sin Nkunku, que es que... Francia, el equipo que lleva de bajas Francia para este Mundial, se compite perfectamente por el Mundial, ¿eh? André, Pogba, Nkunku, Benzema y... Sí, sí, lo leí que eran como 4 titulares. De los 6 que están eran 4 titulares. O 4 posibles titulares. Perdón, no, y los otros 2 no son titulares porque es Francia, ¿eh? Si no, serían titulares en cualquier otra selección. Sí. Pero y aparte es eso. Tiene un equipazo, ¿eh? No. 4 titulares que eliges tú los 4, ¿sabes? Sí, sí. De Kanté, Pogba... Benzema, Nkunku, Mike Nana, eliges tú los 4 titulares y a los 2 que eliges tú de Francia. Pero bueno, otro Mundial de Francia con Giroud en punta. Por eso, digo, ¿a quién pone? ¿A Griezmann o Giroud? Pues supongo que acompañará a Giroud. Hará el mismo 11 que en 2018, yo creo, más o menos. Arriba, Giroud, Griezmann arriba, Mbappé en una banda y Dembélé en la otra. Dembélé. Y a volar. He leído en periodistas fiables que corran en Mbappé. Sí, dime. No, termina. Yo ya había terminado. Estoy diciendo la posible alineación de Francia y que yo he leído a periodistas fiables de Francia que probablemente no, que es que lo está entrenando. Ponga a Griezmann de mediocentro, de interior. Porque como ahora hay tanta paja en el medio del campo, se ha quedado ya tan limitado de creadores de fútbol, sí. Probablemente lo retrasen. No sé si a lo mejor como interior o como media punta, o falso media punta, pero bueno, tampoco sería un problema para Leymon, porque estoy acostumbrado a defender y a trabajar con el Cholo. Entonces probablemente lo retrase y la delantera sea Griezmann de enganche, arriba Giroud, Dembélé a la derecha y Mbappé a la izquierda. Y se me había olvidado que... Yo había leído eso. Están Camavinga y Tchouaméni luego también, ¿eh? Camavinga no creo que sea titular, el titular va a ser Tchouaméni y el acompañante no me acuerdo. Es que yo Rabiot. Leí esa alineación Ofana, de los 4. Rabiot o Vertut. No sé quién era. Era un 4-2-3-1. Era un 4-2-3-1 que sorprendió también que el que era titular en el lateral izquierdo era Lucas Hernández, no Teo. Y después que Koundé tampoco era titular. Era la pareja era Konaté. Konaté Upamecano, el del Bayern. Era la pareja titular. Y Pavar. A priori para este partido. Y Pavar en la derecha. Tú, pues Teo Hernández. Yo no puedo encontrar. Es desaprovechar un jugadorazo. Sinceramente. ¿Por qué? ¿Cuál dicen? Teo. Teo en banda. Hostia. Es que Lucas tampoco lo hizo, tampoco desentonó, me gustó mucho su Mundial hace 4 años. Me llevo sin ver 4 años también, pero... ¿A Francia dices? No, a Lucas. A Lucas le llevo sin ver desde que se fue del Atlético. Claro.
Por eso, pero te vas a No, lo viste. Ah. Pues cabrón. Pero eso. No lo ha pillado, ¿eh? No, no lo ha pillado. ¿Qué? ¿Qué habéis dicho? No, no lo he escuchado. Ha dicho... No que veo no vi. A Lucas. Que claro que viste a Lucas. ¿Cuándo lo has visto? Joder, cuando le metió el gol al Barça este año. En un juzgado también lo he visto. Pero bueno. ¿Y Argentina qué? Oye, ¿jugará Di María? No, espera. Que antes de que pase, que Camavinga seguramente se quede para el Mundial, pero que dicen que puede tener un problema en la rodilla. O sea, no sé, ya creo que no lo han cambiado y no pueden cambiarlo porque ya va a empezar el Mundial. O sea, si no lo han cambiado ya no lo van a cambiar, pero que tiene problemas en la rodilla, lo están examinando y veremos a ver si se recupera para jugar al Mundial. El que se dice de España que también tiene problemas es Guillamón, por cierto. Ahora mismo. Y que no lo ha desconvocado. Y que no ha desconvocado como haga ya porque tiene muchas opciones en su puesto, pero que tiene problemas a rodilla y que espera que esté contra Japón. Creo que una selección puede convocar a otro jugador antes de debutar, no antes de que empiece el Mundial. Sí, Francia tenía hasta hoy. Si quería sustituir a Benzema tenía hasta hoy. Claro, es antes de debutar, no antes del Mundial. Claro. Pero si hay una baja de larga duración durante el Mundial, tampoco creo que se pueda sustituir. No, no, eso ya no. Que yo pensaba que sí. Se la va a jugar con Guillamón. Ya. Yeah. Pero... Si por un caso el Guillamón se hace daño en un entrenamiento o juega, que yo creo que no va a jugar en el Mundial, pero si jugara y se hiciera daño en la rodilla no pudiera jugar más. O sea, es que los 26... ¿A quién traes? Los 26 no van a jugar. ¿A quién traes que se... Nada más que los 26 no van a jugar. No, si lo dijo Luis Enrique. Lo dijo ayer en el directo, sí, no sé si lo escuchaste, que hay jugadores que no van a jugar. Que lo siento por ellos, pero que pues, están... A ver, ya está claro. O sea, mínimo uno o dos porteros no va a jugar. Claro, partiendo de la portería, como mucho te puedes jugar el segundo portero en el último partido si ya estás clasificado sobrado. Como mucho. No va a pasar. Claro. Pero si pues yo si más, eres, se refería más a jugadores de campo también. En el caso... Que en el caso de España tampoco tienes un especialista en penaltis como portero que puedas hacer el cambio este como hizo Holanda en 2014 de meter al portero. Que es que tampoco lo tiene España, un especialista en penaltis. Qué pa, en casa. Pero pues sí, eso es que el jugador. Es eso. Y ya no sé si queréis pasar a Argentina. Eso, preguntaba yo. No, si... pasa a Estados Unidos, Gales. Es que quiero comentarlo porque no sé si habéis visto el partido. Aunque haya un gol y todo eso, ¿habéis visto el partido de pena que ha hecho Bale? Sí, ha estado desaparecido. Y ha desaparecido, ¿no? Es que yo lo estaba mirando porque lo tengo en el Futmundo, como le he dicho a Salva, y es que, lamentable, tío, no corría. Miraba siempre así como para el lado a ver si había alguien corriendo y si había alguien corriendo en una contra, por ejemplo, dejaba de correr. O sea, estaba por estar. Ya. A ver si por es lo que Bale está semi-retirado ya. Claro. Sí. Está a punto de hacer el gol del año, ¿no? Desde el centro del campo, algo así, en el último momento. A ver, el gol del año no ha llegado ni a tirar. O sea, Kaylin Acosta la ha metido bien el pie, la ha cortado bien, iba a disparar ya, había cargado la pierna, pero sepa Dios dónde hubiera ido ese balón, ¿sabes? O sea, no... Es que si no le motiva ni su selección, ya no hay marcha atrás. A ver, el penalti que ha lanzado ha metido un golazo, eso sí, pero... Sí, lo ha provocado también. Sí, pero poco más. Es que no ha hecho nada. No creo que no le motive su selección. O sea, si Bale además es de lo más patriota que hay. No, si es que ya no le da para más. Si es que al fin y al cabo está ya en una edad que el chaval tampoco es que haya hecho muchos esfuerzos. Ahora se ha ido a la MLS donde el nivel, pues, sabes tú. Entonces, pues tampoco es que esté en sus mejores días. ¿A dónde ha ido, Fran? Ducharse a lo mejor. Ni idea. Es verdad que lo había dicho. Delega en nosotros. Yo creo que Estados Unidos ha perdido una oportunidad bastante importante de sumar 3 puntos que le acerquen a los octavos. Porque viendo el nivel de Gales en este partido, yo creo que Estados Unidos deberían de haber ganado fácil.
Totalmente de acuerdo, tío. Además es que ahora se lo van a jugar realmente al equipo que más goles le meta a Irán y el que menos encaje contra Inglaterra, tiene pinta. O sea que eso ya va a ser casi una lotería. ¿Cuál es la última jornada? Porque supongamos que Inglaterra ya va a pasar. Creo que es... Gales-Inglaterra, me parece. Supongamos que Inglaterra gana su partido contra el segundo que toque y ya está dentro de octavos. Sí. El partido de Estados Unidos le daría, porque creo que, bueno, como primera no, pero prácticamente ya habrá pasado como primera Inglaterra en ese partido. A ver, confirmar el último partido, Gales-Inglaterra, como habéis dicho, e Irán-Estados Unidos, son a la misma hora. Sí, los últimos en la fase de grupos son a la misma hora todos. Es que como gane Estados Unidos, como gane Inglaterra, Estados Unidos ya pasa como primera prácticamente. Sí, eso sí. A ver, lo esperable es que gane. Claro, sería que no, pero yo, claro, yo digo lo de Estados Unidos de hoy, teniendo en cuenta para la segunda posición, que yo creo que va a estar entre Estados Unidos y Gales, y Estados Unidos ha demostrado que tiene mucho más nivel que Gales. Pero si no está durante los 90 minutos, pues el partido se te puede ir en un penalti, como les ha pasado. Un penalti estúpido, además. Que es que sí, porque Bale estaba girado y no creo que tuviera mucho peligro ahí, en esa situación. Yo creo que a Estados Unidos, salvando mucho las distancias, le pasa un poco como a Senegal en el sentido del rigor táctico. Es que se nota mucho la diferencia con selecciones europeas o sudamericanas top. Porque es que lo estás viendo en la primera parte, que si le aprietas un poco a Gales, es que Gales ya no tiene recursos, tío, porque Bale tiene 30 y tantos, está medio retirado, Ramsey, que era el otro jugador bueno, James también está prácticamente retirado. ¿Eh? Y el portero deja mucho que desear. Daniel James no está. Es que... Sí, no sí está, pero no ha aparecido. Y Harry Wilson también está, pero otro... Es el del Fulham. Pero estamos hablando del fútbol de primer nivel. Al fin y al cabo, que no. Fulham ese, ¿no? Sí, Harry Wilson, sí. Que no se puede pedir tampoco para el uno, coño. Que es que es una selección que no tiene más. Si es que no tiene más. Sí. Las selecciones que van a jugar el mundial que no tienen nivel y ya está. Si es que tampoco pasa nada por decirlo. Es que son. ¿Cuántas selecciones son? ¿32, 42, 52? ¿32? ¿Quieren meter 64? ¿48 quieren meter? ¿Cuántas? Eso, 48. Son ahora 32 y quieren meter 48. Que no sepa qué, porque si es que luego las últimas rondas van a llegar las mismas de siempre. Con 48, poco más y se mete Gibraltar, no me jodas. Se va a acabar metiendo hasta Toledo. Ahí va a estar en la pelea. Ya puta. No, Toledo que se conforme con no bajar a preferente. He de decir que este año... Empató con la Solana, tú. Va a ganar el Mundial este año una selección que no lo ha ganado. Que ayer vi. Sí. Es que ayer me fijé en los ganadores del Mundial. Y normalmente cada 12 años gana uno nuevo. Y la última vez que ganó uno nuevo fue España. Y han pasado 12 años. Oye. Pues le toca a Bélgica. ¿Quién va a ser? Ejemplo. ¿Países Bajos o Portugal? Yo he visto que este año le toca ganarlo a Holanda. A Países Bajos. A ver. Yo lo he dicho. No lo va a ganar. Que lo gane. Más que nada por una profecía que hay de que cada 12 años gana la selección que perdió la final. ¿Ah, sí? en los de 12 años antes. ¿Cuántas veces ha cumplido eso? Leí mal. Desde el 2002. Pero 18 años, si es algo que se cumple cada 12. Desde el nuevo siglo. Una vez solo. En este siglo siempre se cumplió. Que no lo va a ganar, que lo asumamos. No, mira, si es fácil. En 2002 creo que lo perdió Alemania. ¿No? Perdió Alemania. 2002, perdió Alemania. Alemania contra Brasil. Y en 2014 que lo ganó. Claro, Alemania, pero ¿y luego qué? Sí, en 2006. Pero España no perdió en el 98. Ya ha dicho, desde el nuevo siglo, desde este siglo. Pero ya, pero que solo pasó una vez, ¿sabes? En 2006, ¿quién perdió? Francia. ¿Quién ganó el último mundial? Nah, pero... Gilipollez. Sigamos. ¿Quién perdió en 2010? Holanda. Según Malara, gana el que no ha ganado todavía un mundial, ¿no?
12 años después de 2010. Ya está, fácil. 20 euros a B365. El fútbol está escrito. El fútbol está escrito. Y el libro lo tenemos nosotros. Solo hay que leérselo. A mí me extrañaría que Holanda, viendo el partido de hoy, que le ha costado Senegal, gane el Mundial. Ya no... También es verdad que el fútbol le debe un Mundial a Holanda. Le debe tres. Por guarro. Y una Champions al Atleti. Y no se la dan. Sí, a ver. Claro. Si, si por deber, no. También le deben una pena a Jesús Rodríguez. Y ahí sigue. Si todavía no están muertos. Ya ves, si también le deben un Mundial y míralo. Mira, que no, si no pasa nada. ¿A quién ha dicho eso? Ah, hablando de Messi. Mañana debuta Argentina. Opiniones. ¿Ha visto el tobillo? Así lo tenía. Una bola. Hay miedo en Argentina, ¿eh? Pero que son al final han dicho que Messi tiene el tobillo así de normal. Que es de la entrada aquella que le hizo un falusi. Que sí, la tiene hinchada ahí de por vida. He dicho cómo tiene el tobillo. Yo no he dicho que sea grave ni nada, ¿eh? He dicho que no, pero el propio Messi ha dicho que no es nada. Que está bien. Sí, ¿qué van a decir? Pero hombre, bueno, a ver. Cuando Al Jazeera el lateral izquierdo le mete una pata que no veas. Que es el mejor del equipo. El hat-trick de Messi. Sí, puede ser. De Lautaro, Mañana mete Lautaro. Lautaro en la serie esta que se salió, o sea que... Al final va Ángel Correa, ¿eh? Ojito. Sí. Nah, pero no va a jugar de titular. Pero, se ha caído, ¿no? ¿El otro Correa? ¿Se ha caído el Tucu? El Tucu, sí. El Tucu y Nicolás González. Van Thiago Almada y Ángel Correa. Garnacho fue el que se quedó. No sé si lo comenté. No sé si lo comenté con alguno de vosotros o por el grupo cuando salió la lista de convocados de Argentina. A ver, sí que tiene a Messi, tiene delanteros de buen nivel, centrocampistas y tal, pero no sé, yo miro a la lista en general, en defensa sobre todo, y tampoco sí. Me parece que sea muy mejor que lo que presenta España. Hicimos un comentario por el grupo de esa defensa, espero que la de España. Laterales. A mí la pareja centrales me gusta mucho. Lisandro, Cuti. Pero van a jugar, es que yo he visto que puede que juegue... ¿Quién era el otro? Otamendi. Claro, por Lisandro. Viene de mes y medio sin jugar. No, yo creo que si se cae uno de los dos al principio va a ser el Cuti, porque por lo que ha dicho Fran, lleva mes y medio de seco. Sí. Lisandro literalmente está rompiendo en la Premier. Que sí, todo Lisandro, el mundo decía que no iba a funcionar porque es bajito, porque tal, y al final le echa más huevos que nadie. A ver. Me recuerda a Puyol, tío. A mí me recuerda a Álvaro, el de la RSI. Cuando le he visto con la camiseta del United. Hostia puta, ¿eh? No, el pelo que tiene. Y se ha ganado el Old Trafford muy rápido, Lisandro. Teniendo al lado a Maguire y a Rafa Varane, con poco. Y después, sí es cierto que los laterales. Nahuel Molina y Tagliafico. A ver cómo. Quizás pone a Foyt de lateral. Acuña y el otro. Foyt igual, que viene de mes y medio sin jugar y ha jugado pocos minutos con el Villarreal estas últimas semanas. Y después los porteros. El Dibu, que lleva sin parar un balón desde la Copa América. Y Rulli, que de repente te hacen un partido de casillas y de repente al siguiente es más malo que por traer el Toledo, pues bueno, pues ahí vamos. ¿Cómo se critica a los porteros? Rulli no es el peor portero. Mira, Rulli no es el peor portero de la liga porque está Jaume todavía en plantilla. Es que no es así, tío. Rulli es un porterazo, pero es que no lo queréis ver. En la caga, en una semifinal de Champions, 40 minutos y ya la hice el peor portero. Y la caga contra el Atlético, que le cede un balón, no le da una patada y te empatan en el 90. Y con el Liverpool también la caga. Cuando este año, que ganó el Villarreal 2-0. Si me hablas hablando del año pasado, iban 2-1, le dan un paso atrás, no da el balón y 2-2 en el Wanda. Y en el año Franco, Paco Gullo, cada medio partido la tiene que liar, no cabe duda. Cada dos partidos te deja una. Te deja una trufita ahí para que digas ole. Hay mucha presión. Rulli. Los porteros tienen mucha presión. ¿Y qué? Y Rulli es un portero que cuando ha tenido presión encima no la ha sabido manejar. Punto. Ha cagado. Pues ganó. Ha encima. Ha cagado. A ver, decir eso. Que decir el medio del campo
A ver quién tiene a Argentina en el mediocampo, Hombre. Verás tú de Rodrigo de Paul que va a ser el nuevo. El nuevo Matthaus. Es que ahora se puede con Argentina en el medio del campo. Es que van a notar la baja de Lo Celso, que ahí era una pieza clave con Spalletti. Spalletti, no, coño. Con Scaloni. Scaloni. Sí, sí. Yo me he imaginado la cara de Spalletti y estaba pensando en Sampaoli porque se parecía más, tío. Dímelo a mí que lo perdí en el Bivinger. Bueno, Sampaoli fue el entrenador de Argentina en el 18. El tobogán de piojos. A ver, pero Lo Celso, ¿a quién le ha empatado? Siendo sincero. Coño, Lo Celso. ¿Qué hace unos partidos contra Leche? A ver, con respeto. ¿Qué? Sí, en su época del Betis, brilló. ¿Fue titular en la Copa América? Está hablando del Mundial. Sí, creo que sí. Lleva sin hacer un partido bueno desde que jugó contra Leche. Pero es que no está el 8-0. Porque era mejor. Era centro de campo, era Paredes, De Paul, y el otro, ¿quién era? Era de Lo Celso. Mackalister. O Guido. Guido también juega, ¿no? Guido está tocado. Sí. No va a jugar mañana. Tiene no, pues yo supongo que será Paredes, pivote, De Paul y tal vez meta Mackalister ahí. Mackalister. Mackalister es un jugón, ¿eh? Cuidado con Mackalister. Mackalister me decís que es de Australia y me lo creo. Sí. Yo llevaba sin ver un futbolista como Mackalister desde que Özil se retiró del fútbol. O de Chicago, como Brooke Willis. En Australia ya no va a estar Cahill, ¿no? No, sí, Cahill se retira hace 10 años. Lo habrá tenido que llevar para completar. Para completar plantillas. Yo me lo habría llevado, tío. Como Márquez, para que jugase 6 mundiales. Estará en 2018, que ya estaba retirado. Moy sí que está en Australia. Y Ryan. ¿Estás en Australia? Que sí, coño, el calvo ese que jugaba en la Premier. En el Brighton. En uno de otro esos. Que está en Qatar y no lo ha dicho. El muy se parece a Selby del Newcastle, Sí, tío. Es que son los mismos jugadores. Eran iguales, chaval. Voldemort. Que por cierto, que Australia se ha tenido que llevar al duro para completar la convocatoria. No sé si habéis. Que eso pasó, le llamó. Le insultaron a la pizzería y le llamó campesino. A que le llamó Voldemort Selby, que está loco. Le llamó puto campesino de mierda. ¿De quién estoy hablando ahora? No sé, me he perdido. Chalva, que va borracho, tío. Ah, de Selby. Pero este no es el de Prison Break. Sí, el de Peaky Blinders. Coño, de verdad. Pero a ver, a lo que íbamos. Iba a decir algo, pero es que. ¿Qué has dicho, Moy? Que Australia se ha tenido que llevar a dos canguros para completar convocatoria. Irán. Pero llevan dos canguros dentro de la bolsa. Irán y otra selección se han llevado a cuatro porteros. Sí. Normal. Y hay una selección que se ha llevado a cuatro porteros y no ha completado los 26. O sea que. Pero, ¿sabes el mérito real de ese, cabrón? O sea, el mérito no es llevarte cuatro porteros en tu lista. El mérito es hacer creer a la gente que te está llevando porteros porque no son futbolistas profesionales. Es que tiene muchísimo mérito. Porque como no va a haber un puto periodista que te saque y te diga que ese no es portero, da igual. O sea, han puesto el nombre, lo han rellenado como si va a España y pone Fran Magana. Da igual. Es como el hermano de Xavi que tiene la experiencia en entrenar en juveniles. Claro. Hombre, yo creo que Maldini, si le preguntas si sabe quién es el cuarto portero de Irán. Es entrenador de fútbol base. De jugador base. El tercero de la Ponfe. ¿Esto? Que yo ¿cómo? Creo que el tercero de Irán, el portero, es de la Ponferradina. Yo creo que el conjunto de Castilla y León debe estar notando su baja. Que es verdad. Lo han dicho hoy. Makaradze. Yo pues sí. Han inventado el nombre, han dicho que es de la Ponferradina porque como allí no hay gente tampoco y no va a salir nadie a decir que es su portero. No, pero es el tercer portero de la Ponferradina. Yo creo que jugó contra el Guadalajara en Copa, ¿no? No tiene la Ponferradina para pagarle un portero. Tío, es que yo creo que lo vi que jugó. Es que me tocó verme el partido del Guadalajara y la Ponferradina, tío. Yo creo que estaba jugando el iraní ese.
Tenía que prepararse para el Mundial. Uno calvo. Y como de Qatar no va a llamar nadie a Santi para preguntarle si ese portero iraní o no, ¡voilà! A la lista y a tomar por culo. Que tenemos que llevar 26. Pues venga, apuntarse todo el mundo. Competitivo, vale. Pero no, eso es como si va Gibraltar un Mundial. ¿Quién cojones se va a llevar a Gibraltar? Se va a llevar a los que jueguen en el Gibraltar Club de Fútbol y a tres monos para rellenar plantilla. A los moros, a los monos esos que tienen entrenados para que te roben la cartera. Sí, hablando de monos, habéis visto lo de la COPE, ¿no? Ah. Sí, sí. Podría haber nacido por cualquier lado esto. ¿Qué va a hacer? ¿Pero qué dice? No. Que el comentario es desafortunado. El comentario es desafortunado, pero no lo hace aposta. O sea, claro, una vez se da cuenta que. No, pero que podría haberse callado, pero una vez que se da cuenta que es verdad que una persona. Y de perdón. Cosa indecifrable desde 20 metros, porque es que eso parecía un mono. Dice. Claro. Y de perdón. Pero no me digas eso. Estoy diciendo que desde 20. No, hostia, no estoy diciendo que esa persona sea un mono. No nos confundamos, no tiene piernas. Estoy diciendo que desde 20 metros. Parece un mono. Yo me he hecho muchas preguntas. Desde ayer. Sobre la vida cotidiana de esa persona y cómo realiza ciertas actividades vitales. Pues se ve que ha escrito un libro y es una persona. No, ya fuera de coña, ¿vale? Hombre, se ve que una persona que las manos las tiene para escribir porque correr no podrá. A ver. Estamos en un espacio cultural para niños, ¿vale? Que esa persona es un ejemplo. No sé si lo habéis leído fuera de coña. No. Que tiene el libro escrito y da charlas y congresos sobre la superación personal y todo eso. Por eso estaría allí. Si no, se lo llevan. Yo discrepo sobre eso. Y otra cosa que me han contado. Otra cosa que me han contado de ese tío, que no sé si sea verdad, es el mismo al que le metió gol Maradona. No. Es que me han dicho hoy que era el mismo, tío. Siempre ha abandonado este ese gol. Vaya debut en Liga de 8, tú. ¿Qué debut? ¡Gol! MVP. MVP de la noche. Qué calor, ¿no? Va a pasar un meme a Fran por si revisamos memes hoy. A mí este final de programa me lo van a tener que explicar. Luego si nos banean, a ver. No, si lo raro es que no nos banean. Te lo juro, menos mal que nos estamos viendo nosotros mismos desde otros dispositivos, porque si nos estuviera viendo algo. Cosas peores se han escuchado, os lo digo yo. Ya había un clip que era racismo en Liga de 8, ¿no? Sí. Cosas peores se podrían decir. El clip y no de decimos. De la historia. Del canal. Que es lo peor. Lo dijo Jesús. Encima. Que encima no me acuerdo de qué iba, pero. Pero sí. Di la cifra. No seas modesto, por favor. No seas modesto. Di la cifra. 22 de reproducción o algo así tendría. O 19 o así. 22.000 millones para grabar. La sí, gente. Claro. Tenemos V2, millones. Tenemos versión 2 de ese clip, ¿eh? ¿Qué va? Y con más gente. Pero bueno. Me va. Y lo han llamado a Irán inútiles, a los jugadores de Irán. Gol de los inútiles de Irán. ¿Qué van a decir si no? Es que han boicoteado el himno, ¿no? O algo de eso, es que no me he enterado bien. Sí, no han cantado. A ver, la explicación es porque no han cantado por el tema de lo que están sufriendo las mujeres allí. De los velos y demás. La verdad es que es el motivo. Esa es la mujer ahí en primer plano llorando en el estadio que ha quedado bien. Sí. Oye, pero vamos, casi por eso. Ya lo ve. ¿Dimoy? Sí. No, que lo de inútiles creo que es más por cómo juega. Sí, claro. Claro, obvio. A ver, con todo respeto. Pero eso, no sé si habéis visto luego en el Holanda-Senegal, creo que ha sido, o en el Inglaterra-Irán, que dejaban pasar sin entrada a los espectadores. Que la grababa el videomarca y dejaban pasar a todos sin entrada. Y ni aún así se llenaba. Compramos un par de vuelos.
Podría, a ver, en un estadio donde no hay cultura de fútbol, por mucha gente que pueda haber, Magano, ¿por qué te pisaron la botella? ¿No tenemos patrocinio de eso o qué? Es que es el modo de Discord, el fondo. Valtorre. Donde solo... no sé qué. No sé el lema, sinceramente. A ver si se enfoca, ¿por qué? Valtorre. No, no, que no quiere la publicidad. Ya está. Pero que sí, bueno, ¿no? ni aún así se llenaban los estadios. Ni se van a llenar. Supongo que con Argentina sí que se va a llenar. Porque juega la hinchada más loca del mundo contra los vecinos de los anfitriones. Partidazo, no cabe duda. Bueno, pero si se van como los de Qatar, que se iban al minuto 50 de partido. No, estos se van a ir antes. Por cierto, de repente van a ir 5-0. ¿Podemos hablar del mejor cántico de la historia del fútbol? Venga, no. ¿Por parte de la hinchada argentina? Que eso no, no. Eso sí que no banean. Todos juntos. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta para Santi, que está haciendo el directo de Qatar? ¿Cómo está el ambiente, Santi, por allí? ¿Has visto aficionados de España? Bien, tío. Tranquilito, no, la verdad es que de España no, a ver, estaban los típicos vestidos con las camisetas de España, pero tal cosa. ¿Has tenido la oportunidad de echarlo? Los NPCs, dice. ¿Los Puyol han ido para allá? Sí, no, para acá. Tienes que decir para acá. No para allá. Ah, que nosotros acá. Estamos, estás tú. Acá, claro. Allá es que estoy señalando para allá con la cabeza. Sí. Es que yo estoy en Lusail, que es la ciudad esa que están haciendo. Es Doha hasta para allá. Claro. Esa es la que está a 35 minutos, ¿no? Del estadio. Sí. Sí, sí, la que es arena ahora mismo. ¿En qué ciudad debuta España? ¿Qué partido se juega ahí? En Doha. Sí, casi todos los partidos se juegan en Doha. ¿Ah, sí? No, el partido... En el Altumama. Ah. El Altumama. ¿Lo habéis visto el estadio cómo es? Es el que han jugado hoy Senegal y Holanda. No, ese es otro. Es el que está, el que es así como un círculo. Y fuera de coñas, que tuve que buscar la historia, es porque está inspirado en el sombrerito este que llevan los hombres en Qatar y en los países árabes. Ah, como el no sé cómo se llama el sombrero ese. Como la mascota. No, no es el turbante, es el sombrerito ese boina, pequeño. Turbante. Es que no se llama boina, pero sí el sombrero ese. No sé cómo se llama. Ya está. Eso como curiosidad. ¿No te da vergüenza estar en Qatar como enviado especial de Liga de 8 y no saberte las cosas típicas de allí? Sabe inglés y ya está. No, a ver. ¿Cómo están los lereles? Por ahí. Los reals. Los lereles. ¿Lereles? Los reals. La moneda de allí. ¿Eh? Ese está caro. El real, ¿no? Ah, tío, si aquí está todo regalado, tío. Ah. ¿Qué? A ver, es que ten en cuenta que en Qatar, la gente tiene la idea de que Qatar es un país rico y todo eso, pero ricos son cuatro, tío. Todos los demás son gente pobre, ya está. Es que, no sé si visteis ayer el vídeo cuando estaban haciendo una ceremonia de inauguración y sacaron un vídeo de la gente jugando al fútbol en Qatar hace 50 años, que era sí. Arena y dos porterías. El emir, sí. Es que me hace gracia que luego enfocaban al Emir y a todos esos como si el Emir y toda esa gente hubiera tenido que jugar en los campos de arena esos de mierda, ¿sabes? Espectacular. No te indignes tanto, Santi, que al final te meten en el calabozo. Hostia, ¿habéis visto lo de la periodista argentina, era? Sí. ¿Con el banderín de LGTBI? No, lo de que le ha intentado robar uno y le han dicho que castigo le hacían. ¿A él? Bueno. No, al ladrón. Se ve que se ha acercado a la policía. Es que yo no lo he visto tampoco, me lo han contado. Que se han acercado los policías o la gente que lo haya detenido y le han dicho qué castigo le damos. Yo lo que he visto es a los compañeros que tienes tú por allí, Santi, con Isabel Forner. ¿Sí? Que yo no sé cómo habrá llegado Isabel Forner a su casa, esperamos que bien. Se dio una pregunta para hacerle a él. Y si yo digo lo que veo, allí, ¿no? Es de día por cierto, ¿qué tal con los asientos, Santi? ¿Eh? ¿Qué tal con la calefacción de los asientos? Hace frío.
No es calefacción, es aire acondicionado, tío. Está altísimo, tú. Aquí poco. Se resfría cualquiera. De hecho, yo he pillado COVID. Poca gente lo sabe, solo lo sabe Salva. Tengo aquí el testigo del COVID, fuera bromas. Que no sé si se va a ver. Sí, se ve. ¿Has hecho prueba también? Sí, hoy he dado negativo, pero... Vamos, pero pillé el otro día. Que había 7 catarros en la selección española. Entre ellos, Morata, con amigdalitis. Eso. 8 con el de Santi. Eso es COVID, ¿eh? Sí. Y yo no me lo creía. Y anda. Yo me jodería que tenía COVID. Se acabó. Pero, fuera de coña, ¿sabéis a quién he visto esta tarde de verdad? ¿A quién? Gran amigo del programa, de Liga de 8. Jesús Serrano. No ha ido a Qatar. Lo he visto en otro lugar. ¿A quién? Portero, de la región. Machuca. No, Diego Nieves. Ah, amigo. El del Socollamos. No hubo... Sí, ¿quién fue el que se equivocó una vez y le dijo otro nombre, tío? Jesús, le llamó... Me ha dado vergüenza contárselo. Creo que le llamó Cazalla. Cazalla. Le dijo Jesús. Hostia. Tía, pues se le ve... Bueno, se le ve, ¿no? Está un rato hablando con él. Es muy buen chaval, tío. Y es un porterazo, la verdad. Lleva este año ya 500... Una barbaridad de minutos también sin encajar. Joder. Fue el del récord, ¿no? Sí. Fue el del récord, el que hablamos con... Sí, es que el año pasado hizo récord, el puto loco. 535 fue. Y este año va... Sí, no, este año va camino de hacer otro. Pues mira. Por lo menos la maldición de Liga de 8... Sí, no la afecta mucho. No se extiende. Por lo que mañana madrugáis para ver a Argentina. Va a tocar madrugar. Que sí. Va a madrugar. De la mañana... Nosotros sí que madrugamos para clase a las 8:30. Esto sí que es madrugar. Hostia. Fotoperiodismo. Ya me jodería. Apréndelo. Y más para eso. Ya me jodería madrugar para ir a clase para eso. A ver. Que no hace falta ni ir. Pero nada, se ve. ¿El miércoles os coincide España con clase? Porque sí. A mí sí. Sí, nos han retrasado Deportivo a las 7. Porque juega España. ¿Tal cual? Sí, joder. Yo solo digo a la de Civil 2, a Civil 3, a ver si me la cambio y me va a decir 3.2. Sí. Pero no vayas, coño. Coño, tienes que decirle que es por ley. Al igual que las televisiones públicas deben emitir los partidos de España en el Mundial, los habitantes de España tienen que ver los partidos de España. Si no, no los pondrían públicamente. Lo dice la Constitución. Claro. El domingo es el siguiente, ¿no? Alabados al Señor, sí. Pero la mañana vaya mierda partidos ahí. No, hombre, sí, mañana. Si juega Argentina, dirá que hay Francia. Yo tengo ganas de ver Argentina. Igual. La competencia es una mierda. ¿A quién has dicho, Santiago? Argentina. Ah. Se ha costado más. Y a Dinamarca también, que la puse de finalista en la porra, tío. A Dinamarca, menudo porro me fumé ahí, chaval. Yo puse Uruguay. Joder. Va a ir más borrachos, tío. ¿Qué pasa? Es que hay un lado del cuadro, va a pasar como en los últimos torneos. Va a haber un lado del cuadro que se va a quedar flojo, ¿eh? Sí. Sí. En el que va a estar España. El contrario al de España sí pasa como primera. Sí. ¿Y de quién va a ser? El de Inglaterra otra vez, porque Inglaterra si queda primera, va a ese lado del cuadro. No, Inglaterra si pasa primera va a este, yo creo. Va al de España. Yo creo que no. No. No yo creo que iba con Dinamarca. Cierto, con Dinamarca. Que no tendría sentido. Y Portugal y Uruguay. Y Francia. No. Uruguay. Yo la doy como Uruguay, segunda. El que pase segunda se va con Brasil y Argentina y estos se van en primeras. Sí. Y con España si es primera. No lo va a ser. Complicado que sea primera, pero bueno. ¿Y si queda Argentina segunda, qué? ¿Eh? Argentina segunda. Pues Argentina no va a quedar segunda. Se va con Francia en octavos. La que puede quedar segunda es Francia. Si no, ya lo veréis. Sí. Yo la puse como decepción. Es que... Yo también... yo puse Inglaterra, pero... Porque a Francia ya lo tenía asumido que iba a ser... Sí, sí. No, y Portugal yo no puse decepción porque... Estamos pensando no estamos preparados para un Francia-Argentina. Y cuidado con Francia. Que tiene... Y Francia va a ser la de la Euro. A Mbappé.
¿Y qué? Sin más. Falló el penalti decisivo. Esto es como lo de Condiol. Se te habrá olvidado a ti, ¿eh? ¿El qué? Que se te habrá olvidado a ti, que ya sabes lo que dicen de Kylian Mbappé. Ya está. Tienen a Mbappé y a Dembélé. No hay más. Cómo... ¿Pero quién es Dembélé, chico? Verás cómo ¿Pero quién es Dembélé? Fútbol. Verás cómo van en otro mundo. El fútbol se juega con hombres, no con nombres. Sí. En el centro del campo no tienen a nadie, tío. Porque si es cierto que se ha lesionado Camavinga, como tiene pinta... Bueno, es que aunque jugara Camavinga, tío. ¿Habéis visto los partidos del Madrid que han jugado Camavinga y Tchouaméni juntos? La pena que han dado. Camavinga solo ha hecho un partido bueno este año, ¿eh? Solo uno. Está Tchouaméni. Cuidado, Tchouaméni. Pero Tchouaméni es... Y Veretout. Hace mundial. No, hostia. Ay, no mejoráis, tío. Mira, ¿Fofana está bien? Sí. Sí, vale, es que Fofana y Tchouaméni fueron la pareja titular del Mónaco que ganó la Liga al PSG hace un par de años. Y muchos están diciendo que si finalmente Deschamps se decanta por esa pareja de mediocampistas, cuidado. Vaya cara, puesto que el Mónaco no ha ganado la Liga al PSG. ¿Fue el Lille? Claro. La misma mierda, ¿eh? Pero si es la misma mierda. Tchouaméni no está bien. Es que cuando quedó el Mónaco arriba, coño. Pero si eso era cuando estaba Falcao. ¿Cuándo fue el Mónaco? Hostia, quedó arriba, a ver. Hace 10 años. 17, en el 17 fue. Cuando estaba Mbappé todavía. En el 17 Tchouaméni tendría 15 años, no me jodas. Es que no me podéis dejar hacer un speech tranquilo. Hostia. En el 17 Tchouaméni estaba... En la cuna. ¿Pero quién ve la Liga? ¿Es que me iba a corregir alguien? Pues claro. Sí, un rubia. Pero si él me hubiera dado la razón. Si lleva 11 años ganando la Liga, yo no se la ha ganado el Montpellier y el Lille, ¿dónde está el Mónaco? Claro. No, que el Mónaco ganó en 2017. Falcao. Claro, el Mónaco ganó una, pero... Pero ya cuando... Cuando estaba Fabinho también. Cuando y Mbappé. Tenía... Estaban Mbappé y Falcao. Que llegó a semifinales contra el City, ¿no? O algo así, no. O contra los sí. Cuartos. Fue los sí, cuartos. Sí, ese contra año la fue. Juve, contra la Juve. Sí, bueno, pero eliminando al City, si no me equivoco. Sí, eso. Claro. Yo creo que también estaba Joao Moutinho. Lemar. Sidibé. Golovín. Bernardo Lemar, Silva. Suba, Bernardo. Sidibé. El calvo italiano de central. Estaba el calvo ese. El portero. Estaba Glick, si no me equivoco. Si no me equivoco, el portero, también. ¿No? Sí. Había un calvazo que tenía una calva. Y Lemar. ¿Raggi? ¿Se llamaba Raggi? No, ese es el presidente sí, de Italia. Bueno, el ex. Y Mendy. Benjamin Mendy, ¿no? De lateral izquierdo, ¿puede ser? Ah, sí. Claro, aunque Mendy no está muy bien para hablar de él últimamente. Pero bueno. Ahí sí. Greenwood ya tenía juicio, ¿no? Sí. Déjame corregir lo que he dicho. En el año que gana el Lille, la Ligue 1, que el PSG queda segundo, el Mónaco tercero, el medio campo que forman Fofana y Tchouaméni es para tener en cuenta. Vale. Sí, pero... tres años después, ¿qué ha pasado con ellos? Han seguido jugando tres años. Solo tienes en cuenta un año, hace tres. ¿A mí qué me estás contando? Que los que jugaron una vez... Dos años. Pero que han seguido coincidiendo, que hacen reuniones de amigos, van al cine, al parque, hacen sus cositas. Pero estamos hablando de Seco Fofana, el central del Leicester. ¿De quién? No, no, hay un MC, un medio centro. Sí, y no es Seco. ¿Del Lens? Sí, el que sacó carta en un FIFA. Pero Seco está más fileño ese. No, no, pero hay uno en el Mónaco. Que sí, que hay un francés en el Mónaco, porque Seco Fofana es el del Lens. Claro, yo dije, vale. Yo me estoy liando entre tantos franceses y tantos franceses. Si son todos de África, ¿sabes tú? Eso digo yo, tío, porque hay tantos negros ahora en... Son todos de Angola. Ya lo dice el cántico argentino. Es que jueguen con su país de origen, macho. Es que así tendría más interés el Mundial. Así Inglaterra hubiese perdido hoy 0-2. Claro, y tendríamos en el Mundial, pues yo que sé... ¿Qué pasa? ¿Que no puede haber negro en el resto del mundo? ¿Qué? Sí, pero es que eso es por culpa de la esclavitud. Que sean leales a sus raíces, tío. Nico Williams es español de pura cepa. Pues luego volverá como su hermano, a Ghana. Y es más negro que la noche. ¿Y a su Fati? De los Williams de ese estado de toda la vida.
¿Qué? Sestao. Sestao, madre mía. Eso sí que es un barrio de mala madre. Como los bares que ven a España. Pasa mañana. Si Sestao es un pueblo, creo, una ciudad. Algo de ahí, de País Vasco. Es un barrio, es un barrio. Le gusta o no, aunque tenga, no, sí, aunque tenga 60.000 habitantes, es un barrio para mí. Esto es como Vallecas. Es un barrio. Como Vallecas. Claro. ¿En Sestao era lo de Patria? No. Sestao es un municipio español de la provincia de Vizcaya. Municipio, ni barrio, ni ciudad, ni nada. Se encuentra en el País Vasco con una población de 27.000 habitantes, entre los que se encuentran Iñaki y Nico Williams. Te va a poner vecinos ilustres. Iñaki y Nico Williams. Ojo, porque pone en Wikipedia situado en el margen izquierdo de la ría del Nervión. Pertenece a la comarca no oficial del Gran Bilbao. ¿El río Nervión no está en Sevilla? Pues eso pensaba yo, pero resulta que también no es el Entendiendo geografía. Sí, se lo puedo escribir. Bueno, ¿seguimos distendiendo o ya podemos cortar? Espérate, que voy a confirmar, a contrastar lo del río Nervión, porque a mí me suena que es el que hay ahí en Sevilla, pero puede tener su principio básico en el País Vasco. Pues hostia, pues es el río. Son 500 kilómetros, yo creo. Bueno, sí, no más. 1.200 kilómetros. 1.200 kilómetros. Más grande que el Nilo y más caudaloso que el Amazonas. Increíble. Qué cultura. Y el Sena está ahí a la par, ¿no? Pero sí, se murió hace 40 años. A ver si va a ser como el Guadiana, que aparece ahí en Bilbao, desaparece por toda la península y aparece en Sevilla otra vez. Como una tubería. Un río subterráneo. Como una tubería rota. Ojo, que a los de Sestao antaño se les conocía como Sextos. ¿No? Pues se denominaban quedaban sextos. Se los primeros escritos broma. Del siglo IX de primeras actas municipales. Etimológicamente, sexto es de origen latino. Posteriormente se les solucionaría esto llamándole cesto y finalmente incesto. A ver, Eduardo Rivera Castañeda. Nunca supe cómo se escribía. A ver. Eduardo Manos Higueras. Como lo ahora, el pobrecillo. Pero bueno. Bueno. ¿Queréis saber algo más del río? Espérate, voy a buscar el nacimiento del río Nervión. España juega pasado mañana, es lo importante. Ya está. Ya está. Pasado mañana sí que hay partidazos, sí. Hombre, juega España. Ojo, que pone que el río Nervión. Joder. Tiene su nacimiento en Álava, municipio de España. Territorio español y una de las tres provincias que componen la comunidad autónoma del País Vasco. Madrid. Ah, y eso luego va para Gijón, ¿no? Por eso se llama Sporting de Nervión, ¿no? Madre mía, se ha entrado con calzador, ¿no? Con lo siguiente. Como que no he escuchado nada. Solo y, a ver, vamos a confirmar por dónde pasa. Creo que ya se va a cortar. Después de la broma de Fran, ya más bajo no podemos caer. Creo que se va. Oye, y a Cazalegas, ¿dónde lo tenéis, tío? Que estará disgustado que su equipo perdió en Copa. Mira, espérate, acabamos con el río Nervión, en euskera Nervioi, que es un río de la península ibérica que discurre por el norte de España. Nace en la provincia de Álava, de las aguas que bajan de los altos del Corral, Bagate, Urcubastáiz, por una parte, y la Sierra Salvada, en la otra, en la cordillera Cantábrica. Nacimiento en Burgos. Y desemboca en el mar Cantábrico. Por lo tanto, Nervión no tiene nada que ver con Sevilla. ¿O sí? Pues supongo. Pon Nervión, río, Sevilla. Que te cabe el otro. ¿Pero cómo va a haber otro río con el mismo nombre? No puede haber otro río con el mismo nombre. ¿Cómo puede haber el mar Cantábrico y el mar Mediterráneo igual? ¿Cuántos toledos hay en el mundo? Que eso está registrado en la ley orgánica de la memoria histórica, coño. No pueden... Toledo, hay otro Toledo, fuera de bromas. No sé si es en Ecuador o en Estados Unidos incluso, que hay un sitio que se llama Toledo. Hay uno en Estados Unidos. Y hay un cuenca en el Ecuador. Ah, porque hubo un puto tonto de Toledo que puso, soy de Toledo, yo estoy en Toledo, ¿no? Y le dio un puto diploma, es un normal. El error de Nervión. Ojo al error de Nervión, porque ha venido. Que nos pensamos que era un río, pero no es un río. Nervión es un barrio, como Vallecas.
que se encuentra en la ciudad de Sevilla y forma parte del distrito de Nervión. ¿Y qué es el distrito de Nervión? La casa de Sergio Ramos. Barrio, río, río, barrio, es río. Uno de los 11 distritos en que está dividida afecto administrativo la ciudad de Sevilla, capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía en España. Situado en el área central del municipio. 4.000 viviendas. Que limita, ojo, al sur con el distrito sur, al este con el distrito este, al norte con el distrito de San Pablo, Santa Justa, barrio donde se grababan Los Serranos, y al oeste con el distrito del casco antiguo, que lo podemos encontrar también aquí en Cuenca, el casco antiguo, no cabe duda. Sí, la plaza de España también. Suele estar el casco antiguo en muchos sitios, tío. ¿Con quién limitaba al sur? Al sur con el barrio sur, al este con el distrito Cerro Amate, al norte con Santa Justa y al casco antiguo a la izquierda, abajo, al sur. Vale. Delegada Cristina Galán Cabezón. ¿Tiene buena cabeza? Pues no lo sé. Yo te lo coordenada 37 grados, 22 minutos, 59 segundos norte, 5 grados, 58 minutos, 4 segundos oeste. ¿Pues va a callar este ya o qué? ¿Algo más? Quédate. Bueno, ¿qué? ¿Algo ya más? Vale. Me meto ducha. Yo, una última cosa, me acabo de enterar de que la Liga de Tanzania se llama Premier League. Sí, hay pero lo estuvimos viendo. Premier League, sale de FIFA. Cuando hicimos el repaso, creo que lo estuvimos viendo, tío. Sale curioso. Sí. A ver, di la clasificación de que estamos. Por curiosidad. Y es que he estado viendo los partidos de hoy y repasando antes de dormir. El máximo goleador de la liga también. El León, el mono. El máximo goleador. Fran tiene una cara de el León, morirse. Fran tiene una cara de que dura 5 minutos más el directo y se duerme en directo, Pues es que tengo que duchar. No sería la primera vez que le pasa. Pues a ver quién cierra. Duchar. Pues esto se queda abierto. Seguí diciendo gilipollece. Mira, Jesús. ¿Cuándo hacemos especial 24 horas? Cuando salga de los huevos. ¿Cuando lleguemos a 100 seguidores hace especial 24 horas? No hay huevos. ¿Cuántos quedan? No, no. Tenemos 23. Que hacer un especial 23. Todos en la misma habitación, tío. 24 horas, mira, todos en la misma habitación. Eso es fácil, ¿eh? Eso creo que no es más fácil de lo que tú te puedes creer. Sí, con el piso de estos. Claro. El otro día sí tuve una charla mientras esperábamos a un profesor ahí en la facultad, que de haber tenido una cámara se podría haber hecho un directo más interesante que muchos de los que hemos hecho. Impresionante. Porque eso fluye. Si estamos todos en la misma habitación, eso si se graba, locura absoluta. Locura absoluta. ¿Qué? Porque, punto uno, por todo. Pueden regalar baneos. A ninguno. Ya aquí lo estamos rozando muchas veces con el mono ese de antes. El valor en Liga de 8 se respeta y se tolera a todos los colectivos independientemente de sus credenciales. ¿Por qué te crees que no vamos a ver a reaccionar a el España-Costa Rica en directo? Porque ahí sí que nos cierra el canal. ¡Buah! Sí, sí. Ya con decir solo que vamos a ganar los 4 repartidos de globo de la zona. Joder. Bueno, Manara, y con esto quiero decir, ponte música, cortinilla, y a las 12:30, que quedan 50 segundos, cortas. Perfecto. Como salva. Bueno, chavales, nos vemos en la próxima. Dale a la campanita y suscríbete gratis. Hasta luego. Hasta luego. Equipo y llegar lejos. ¿Qué decidís? ¿Y si canas te van a apretar tan fuerte que vas a querer llorar? Miro para el cielo, ya somos más fuertes, 50 millones lo sienten, ya son 15 años, sufrimos, lloramos, hoy cambia la historia y me toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí, para esto nací, el mundo va a ver que por ti yo me muero, Colombia es mi patria, te quiero, no importa la historia, mañana la escribo de nuevo y el fútbol ya no será un juego, será la esperanza, Brasil es el sueño de un pueblo y en mis venas correrá fuego, persigo el balón con las manos en el corazón y asustado me mira el portero, las manos al sol y mi fe.